que las gimnastas cruceñas han traído del Campeonato Panamericano de Gimnasia 38 medallas. Miren ustedes estas hermosas campeonas que hoy nos acompañan y también nos acompaña la profesora Denise. ¿Cómo estás? Buenos días, representando al Club Olímpico y a Santa Cruz. Buenos días, es un orgullo decir para nosotros que como club y como Bolivia obtuvimos 38 medallas en este campeonato, el campeonato panamericano de gimnasia rítmica que se realizó en Cochabamba el pasado fin de semana. ¿Cuánto entrenan las pequeñas? Porque son niñas muy chiquititas, ¿desde qué edad pueden ya practicar la gimnasia y cuánto entrenan a diario? La gimnasia rítmica puede ser practicada desde los 3 años de edad, las niñas se inician, hacen sus pininos desde muy pequeñas y justamente a esta edad, que es la edad de 9 y 10, que es de la edad de las más pequeñas que tenemos aquí, son las que comienzan a competir en campeonatos tan grandes como el que se realizó en Cochabamba. ¿Cuántos países participaron y cuántas gimnastas estuvieron presentes? Participaron 7 países, 16 clubes, porque fue interclubes, y se disputaron más o menos 80 participantes. Bien, 38 de ellas son nuestras, 38 medallas que se han quedado para Bolivia. ¿Hay hombres también practicando gimnasia en Santa Cruz, en Bolivia, Denise? Sí, gimnasia artística masculina. Tenemos una selección boliviana de gimnasia artística, que son 8 varones que nos representan también a nivel nacional e internacional en gimnasia artística. ¿Cuántas horas entrenan las chicas por día para presentarse a un campeonato? Para presentarse a un campeonato, estas niñas entrenan entre 5 y 6 horas diarias. 5 y 6 horas diarias, así que ya lo saben, no es imposible. Si quieren ustedes, niñas y jovencitas, ser campeonas como estas que nos representan ahora, entre 5 y 6 horas diarias, mucha entrega. Gracias, Denise, por estar hoy con nosotros. Gracias también a las niñas que nos acompañan. Felicidades por ser las campeonas que nos representan. Bueno, tenemos ahora que continuar con más del programa. Vamos a hablar de una excelente sugerencia habitacional. Condominios, ¿qué irán? Al este de la ciudad hay una...